y del Espíritu Santo. El Dios que nos elige para estar con Él, pero también para enviarnos a predicar, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído junto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. La experiencia de Juan, el discípulo amado del resucitado, es una experiencia vital. Él corre junto a Pedro, llega antes al sepulcro, pero no se atreve a entrar. Luego que Pedro constata que efectivamente no está Cristo, él entró, vio y creyó. Pidamos al Señor que también nosotros, como testigos del resucitado, como lo hará Juan en su cuarto evangelio, podamos ser apóstoles, como lo fue ante todo Magdalena para el propio Pedro y Juan, testigos de la experiencia de la resurrección. ¿Cuántas personas necesitan que alguien les transmita la buena noticia para después ver y creer? Que también, como la Magdalena y como lo será luego Juan, el discípulo amado, podamos transmitir a otros de la experiencia vital y animar así a otros en el camino de la fe que Cristo ha resucitado, el mismo que ahora ha venido a nosotros en el niño Dios del pesebre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por medio del apóstol San Juan les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.